Qué guapo ese perrito. Ya, Luz, cuéntanos un poco qué hay por acá. ¿Qué estás haciendo? Locro. ¿Locro? ¿Y qué tiene el Locro. locro? Tiene zapallo, choclo, papa blanca, poro. Por ahora esos tres, primero se ponen esos tres ya. Mira, acá está la papa, el Papa zapallo, blanca. papa blanca. ¿Y qué hora es? Estamos almorzando tardas, ¿o no? Sí, como a las 5:30. Sí, hace hambre. Mira, le hemos puesto un poco de agüita. No mucho, vamos a esperar que hierva porque el zapallo saca bastante jugo también. Agüita, ¿no? Entonces, vamos a esperar que hierva y luego le vamos a poner estos de aquí, alverjitas y habas. Buenazo. Ya, de Huacatay, ¿no? Huacatay. Está. Para chuparse los dedos. Muy rico, la verdad que, mira, lo hicimos en 15 a 20 minutos, ¿no? El arroz ya lo teníamos listo, de hecho le hemos puesto un poquito de arrocito para, como es como bastante agüita, ¿no? El arrocito le queda súper bien, arroz integral con quinoa para la proteína. Y está súper rico, el huacatay es algo que le da un sabor increíble a que sepa locro y es una comida que en sí ya es vegana, ¿no? Desde hace mucho tiempo Por default. en la cultura, solo que le ponen queso. Por ejemplo, hay locros que le ponen ají, yo no le pongo ají, solo le pongo cúrcuma, y me sale súper rico. Así es una comida súper simple, rica en nutrientes y fácil de hacer, entonces se los recomiendo. Venido a hacer un picnic con unos amigos, una pareja de amigos, y vamos a comer. ¡Tarararán! Tani. Tani se ha vuelto nuestro sitio Best. Best. preferido. Y ahí dice, para Fabricio, le faltó para Fabricio Luz, pero no sabía ellos que iba a comer con Luz. Dice, con mucho cariño, que la fuerza del yuyo te acompañe. Dice, sigamos construyendo el presente vegano, por los animales, todos, por el planeta juntos. Firma el chef Ranul.
causita. ¿Me puedes inclinar el ceviche? Cevichazo. ¡Guau! Bueno, siempre sentí que parte de vivir una vida saludable es definitivamente de ver el trabajo no como algo que te traba hacia abajo, sino como algo que te eleva. Entonces, así tú puedes mantener tu motivación alta durante el día y eso te genera bienestar porque lo que haces te hace generar químicos buenos, como la dopamina. Y a mí definitivamente me gusta crear y es un rol que yo he tomado en Peruvian Health últimamente, bien creativo. Entonces les quiero mostrar un poco de lo que he estado trabajando, como que un videíto que he editado y que he filmado en el estudio ahí atrás. Así que, bueno, es la vida del emprendedor de hoy, ¿no? Que un poco reconoce que para vivir en bienestar tiene que conectar su emprendimiento con su propósito. Y definitivamente a mí me encanta hacer este tipo de cosas. Les voy a mostrar. En exclusiva, porque no sé si esto va a estar colgado en Peruvian Health, en las redes. Pero bueno. De hecho, les quiero decir que yo no he aprendido como audiovisual en la universidad o porque lo haya estudiado como que en un instituto. Fue por la necesidad de ver que el mundo de los negocios hoy en día es audiovisual y lo aprendí a través de libros y a través de tutoriales de YouTube. No soy el mejor, pero son cosas que funcionan y no tengo que estar pagándole a nadie, más que la inversión inicial en equipos, que sí es importante, pero terminas rindiendo mucho más.